Hola, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, hey, muy feliz, muy contento, porque mire ya dónde vamos. Hey, ya se acabó este año. Estábamos en octubre, sí, ahora sigue noviembre y entre poquito ya diciembre, ya se acabó este año, eso rapidito. Así que sigamos invitando familiares y amigos para que sigan entrenando con nosotros. ¿Listo, mi gente? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hacer entrenamiento de tren inferior, vamos a trabajar esas piernas, esos glúteos, vamos a ponerlos bonitos y vamos a romper el día de hoy, vamos a darle fuerte. Hey, ahorita vamos a hacer primero un poquito de movilidad articular, entonces vamos con rodillita ahí adelante y vamos a mover un poquito de articulación arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. Listo, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la piernita hacia atrás, flexiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna, arriba, mi gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Vamos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia de lado. Recuerde apoyar el antebrazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, vamos adelante, tocamos rodillita y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, vamos con los hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Hacia atrás vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a rotar un poquito hacia un lado y hacia el lado contrario, pero lo hacemos despacio, mi gente. 2, vamos. Eso es. 3, despaciecito. 4, 5, vamos, lado y lado. 6, sigue, 7, vamos, 8, excelente, 9 y uno más, 10, eso es muy bien, mi gente, vamos con los brazos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la carita, gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al lado contrario, mi gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Vamos con una pierna adelante, la otra atrás. Y baja un poquito. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia de pierna. Vamos hacia adelante. 5, 4, 3, 2, 1. Uno, vamos como haciendo una sentadilla abajo y flexiona un poquito ahí. 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Eso es ahí un poquito de movilidad en las piernas, un poquito de skipping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rodilla, rodilla arriba. Sube la rodillita. Eso siempre, siempre es un poquito de calentamiento antes de iniciar las actividades vigentes. Sigue ahí. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levantamos tu pierna al lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos hacia un lado. Hacia el lado contrario. Eso es, ahí. Ajá, vamos. Espérselo un poquito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, pierna hacia arriba y pierna hacia arriba. Una patadita. Sube y sube. Siempre es un calentamiento antes de iniciar las actividades. ¿Listo? Sube. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talones atrás. Suelta el osito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Caderita lado a lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un poquito de skipping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un poquito de jumping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden, mancuernas y colchonetas. Hey, entonces, vamos con mancuernas. Vamos a hacer primero el peso muerto. Recuerden la posición que les he enseñado siempre. Las piernas en semiflexión. No las dejamos estirar del todo, sino semiflexionadas. ¿Bien? Entonces, espalda derechita abajo. Solo hasta ahí nomás. Y sube. ¿Listo, mi gente? Ojo, atención. No vamos a bajar hasta el piso. No vamos a estar hasta el piso. Solo baje un poquito. Que la espalda quede derechita ahí. Y arriba, ¿ok? Es el movimiento es muy sencillo. Es el primer ejercicio. Y segundo ejercicio, vamos a hacer una plancha. Atención acá, porque hay muchas personas que les queda difícil hacer la plancha. ¿Listo? Y vamos a hacer una plancha dinámica, con patada de glúteos, así. ¿Listo? Las personas que no pueden hacerlo de esta forma, apoyan las rodillitas en la colchoneta, ¿sí? Y levanten entonces aquí y aquí. ¿Listo? Apoyando las rodillas en la colchoneta. Esta es una forma muy sencilla, muy básica, muy fácil, que esa sí la pueden hacer todos. Y los que pueden hacerla conmigo, simplemente hacen la plancha ahí, suben y suben. ¿Listo? Ya saben, peso muerto y plancha. Se preparan porque nos fuimos. ¿Listo? Iniciamos. Abajo y arriba. Abajo y arriba. ¿Listo? Espalda derechita. Pierna en semiflexión, bajamos, subimos, ahí nomás mi gente, ese es, ajá, recuerden que estamos trabajando en Tabata, entonces no tenemos necesidad de contar las repeticiones, abajo y arriba, despacio, no hay necesidad de hacerlo con afanes, vamos a hacerlo tranquilos. Vamos a manejar una buena técnica. Eso es. Hoy no vamos a trabajar el peso muerto como lo habíamos hecho una vez anterior que lo hicimos a una pierna, que esa es bastante complicada. Descansa. ¿Listo? Se prepara para la plancha como les acabo de explicar. Lo pueden hacer así o avanzadito. Vamos. Sube. Arriba. Sube. Y sube la patadita. Ojo, la colita que no va a quedar así. Póngala derechita. Derechita. Ya si está con las rodillas apoyadas, sí puede levantar un poquito la colita. ¿Listo? Los que lo estamos haciendo avanzadito, tratemos de dejar la colita derechita con la espalda. ¿Bien? Sube
y sube. Sin afanes. Trabajemos despacio. ¿Listo? Sin afán. Eso es excelente, mi gente. Vamos que se puede. Ahí, sube y sube. Despacio, sin afanes, mi gente. Vamos, arriba. Eso. Bien. Tomamos posición de nuevo para el peso muerto. Vamos. Y baja y sube. Baja y sube. Eso es. Me encanta este entrenamiento así como lo estamos haciendo. Me encanta. Porque estamos trabajando, digamos que fácil. Estamos trabajando relajado, suave. ¿Listo? Trabajando para tener las piernas duras, apretadas y fortalecidas. Ajá, baja y sube. Peso muerto. Peso muerto. Pierna en semiflexión. Espalda derechita. Vamos hasta donde la espalda quede derechita sin necesidad de tocar el piso. Miren que yo no toco el piso. ¿Listo? Eso es, ahí. ¡Uf! Espectacular. Se siente muy bueno. Se siente sabroso. ¿Listo? Vamos tomando posiciones. Y vamos, arriba y arriba, mi gente. Arriba y arriba. Eso es, continúa ahí. Estamos haciendo solo esos dos ejercicios nomás. ¿Listo? Solo dos ejercicios. Ajá. Sigue ahí. Eso, vamos, continuo. Dale más. Dale más ahí. Eso. Sigue. Vamos. Vamos, continuo. Fuerza. Esta es la segunda, ¿sí o no? Esta es la segunda. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Energía. Resistencia. Flexiona un poquito las piernas para descansar. ¿Listo? Sigue ahí, mi gente. Sigue ahí. Eso, dando descanso, pero moviéndonos, no quedándonos parados. Y quedarnos quietos. ¿Listo? Vamos, vamos. Recuerden siempre estar invitando a sus familiares y amigos. Recuerden que esto es totalmente gratis, totalmente gratis. Usted no tiene que pagar nada. No tiene que ir en transportes al gimnasio, no tiene que pagar mensualidad. Un instructor personalizado vale muchísimo dinero. Y aquí están conmigo totalmente gratis, mi gente. Vamos, tomémonos. Baja y sube. Baja y sube. Recuerden estar dejando ahí el comentario desde dónde están entrando conmigo. Desde qué países, desde qué ciudades de Colombia. ¿Listo? Espalda derechita. Baja y sube. Aquí con su servidor, Al Muñoz. Holistic Say. Holistic Say. Espalda derechita, pierna semiflexión, baja y sube. ¡Ey! Un saludito para Ana en Costa Rica. Un saludito para Ana en Costa Rica, que me envió la fotico allá con la camisa de Colombia y con un arequipe que le llevó el hijo allá a la casa. Sube paseo por acá y le llevó esos hermosos detallitos. Entonces, me están escribiendo, me están enviando foticos para estar mencionándolos acá en los videos. ¿Listo? Vamos. Sube arriba y arriba. Eso es, arriba y arriba. Hey, próxima persona que me envíe foto entrenando. Hay una foto al lado del televisor, al lado del computador. Y en la clase me envían la foto para yo publicarla y para mencionarlos aquí. Durante el entrenamiento los voy a mencionar. ¿Listo? Por hoy el saludo es para Ana en Costa Rica. Es una fiel seguidora, ella está conmigo desde la pandemia, está entrenando conmigo. Es una fiel seguidora. Saludes a ella, a su esposito, que siempre la veo con su esposito y con su hijo. Son una familia muy hermosa, una familia muy agradable. Así que muchas gracias por estar allá conectados aquí con su servidor, Alex Muñoz. ¿Ok? ¡Wow!
Vamos, vamos, vamos. Ah, este entrenamiento está brutal. Vamos, mi gente. Inicia. Baja y sube. Baja y sube. Peso muerto. Ahí. Las piernas las dejan al ancho de sus hombros. Las piernas al ancho de sus hombros. ¿Sí? Baja y sube. Espalda derechita. Piernas en semiflexión. ¿Listo? Y no hay necesidad de trabajar a tanta velocidad. Pueden trabajar a su ritmo. Pueden trabajar a su ritmo, mi gente. Relajados. No, es que no soy capaz de hacer tantas. Entonces hace menos, hace esto donde pueda. Para las personas que están llegando nuevas. Para los principiantes. Simplemente hágalo hasta donde usted pueda. ¿Listo? Aquí pueden trabajar a su ritmo. Yo de pronto grito un poquito, exijo, pero no me hagan caso. ¿Listo? Para los que no puedan, no me hacen caso. Pero para los que puedan, lo hacen conmigo. ¿Listo? Vamos. Dale. Ahí. Vamos, mi gente. Energía. Energía. Vamos. Dale ahí. Continúo. Continúo, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Está muy fácil. Está muy fácil. Está botado. Sí se puede. Continúo. Ahí estamos apretando abdomen, pero a la vez estamos apretando glúteos. Estamos apretando nalguitas. Sube y sube y aprieta la nalga arriba. Vamos. Continúo, mi gente. Sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver grandes resultados. Vamos a ver grandes resultados. ¿Listo? Pero con disciplina. Con disciplina todo se puede. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Uf! ¡Listo! Muy bien. Ahí hicimos las 4 series. ¿Sí o no? 4 series. Pero quiero que hagamos otras 2 más. ¿Listo? Porque está muy bueno el ejercicio y está fácil. ¿Listo? Está fácil de hacer. Vamos a hacer un poquito de skipping mientras que nos da el tiempo. Skipping ahí. No vamos a hacer el skipping saltando, simplemente acá bajito. Bajito ahí. Bajito. Bajito continuo. Sigue, 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 sigue. Ahí seguido, 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 seguido. Vamos. Continuo. Eso es. Dale. Dale. Con energía. Con energía. Con entusiasmo. Con positivismo, con mucho amor. Eso es, ahí, continuo. Dale. Y vamos. Va y sube. Ahí. Vamos, mi gente. Ese es, vamos. Baja y sube. Baja y sube. Eso es, ahí. Sigue. Hey, otra personita que también tengo mucho en cuenta, que siempre está escribiendo, Alex, misión cumplida, super juiciosa ella. Un saludo para Marta, un saludo para Marta desde Bariloche, Argentina. Imagínense, ya hasta me acuerdo de memoria el nombre del municipio, o no sé cómo le llamarán en Argentina, pero Marta en Bariloche, Argentina. Siempre está ahí colocando los comentarios. Alex, misión cumplida. ¿Sí? Siempre está ahí. Juiciosita. ¿Listo? Arriba y arriba. Así que Martica, un abrazo para usted, para toda su familia. Y muchísimas gracias por seguir entrenando aquí con su servidor, Alex Muñoz. Con su canal de YouTube, Holistic Sai. Holistic Sai. ¿Listo? Eso, Martica, excelente. Vamos, que se puede, Martica. Sí se puede, sí se puede. Martica, si no puedes hacer así, recuerda, apoyando las rodillitas, que es mucho más fácil. ¿Listo? Vamos, arriba, patadita y patadita de glúteo. Ahí estamos trabajando abdomen y estamos trabajando glúteos para tener glúteos y fortalecidos, apretados. ¿Listo? Si quieren tener unos glúteos y unos abdomen como los míos, entrenen conmigo, entrenen conmigo. Eso, excelente. ¡Wow!
Vamos, vamos, vamos. Se preparan, se preparan. Y... nos fuimos. Va y sube. Va y sube. Me encantaron estos dos ejercicios porque se sienten bastante fácil y también se siente que hay un desgaste calórico bastante alto. ¿Sí ven? Recuerden aquí, mi gente, esta postura, esta posición es muy importante en el peso muerto, ya que si lo hacen mal va a quedar con dolor lumbar. La idea es que entrenen, que queden con, digamos, con un poco de estrés muscular, pero no dolor lumbar o dolor articular. Ustedes saben que tenemos que cuidar mucho las articulaciones. Debemos de cuidar las articulaciones. ¿Ok? Vamos, vamos. Vamos, mi gente. Martica, vamos. Si se puede. Vamos, Martica. Anita, Martica, Anita, Martica, Anita, eso, arriba, vamos, si se puede, si se puede. ¡Jua! Ya saben, síganme escribiendo ahí para tenerlos aquí en mi mente, en mi cerebro, para saber quiénes son las personas más constantes, las personas más disciplinadas. También otra, ahí tengo otra usuaria que también la tengo mucho en cuenta, porque me escribe muchas veces para hacerme preguntas. Me escribe: Alex, tal ejercicio yo no puedo hacer, ¿cómo lo puedo reemplazar? Sí, ella me escribe varias veces preguntándome cositas y yo con mucho gusto le respondo. Sí, ella es Marta, también se llama Marta, pero es de, no me acuerdo el municipio, pero es de Cundinamarca. Muy bien, excelente, terminamos por aquí, por este lado. Vamos a tomar agüita y nos vamos por el segundo bloque. Bueno, muy bien. Ahora vamos a buscar una pared. Vamos a buscar una pared. ¿Listo? Y vamos a hacer esta sentadilla isométrica. Entonces, apoyan la espaldita en la pared y flexionamos las piernas. ¿Cuál es la idea? Que traten de tener las piernas acá en ángulo de 90, ¿sí? Como una escuadra. Ahí. Y los brazos los vamos a tener acá abajo porque ahorita le vamos a poner las mancuernas. ¿Listo? Atención, cuando usted se vaya a parar, simplemente pone la manito acá atrás y se para. O si se va a tomar en posición, pone la mano en la pared y ya toma posición. ¿Listo? Tengan mucho cuidado que el piso no sea un piso resbaloso para que pronto me vayan a caer. Que el piso no, que los pies no se le resbalen. En caso tal que ustedes vean que los pies se le resbalan, entonces me van a hacer lo mismo, pero así. Así. ¿Sí? Ahí. Sin pared. ¿Listo? Recuerden que la posición es la espalda derechita, colita hacia atrás. No hagan la espalda así, tienen que tenerla así derechita. ¿Listo? Acá, las manos pueden tener acá o acá porque vamos a tener las mancuernas. ¿Listo? Así. Ya saben, lo pasen acá o libre si se les lisa los pies. ¿Bien? Y el otro ejercicio, mi gente, vamos a hacer elevación pélvica o le llaman también puente. Levantan la cadera, o sea, haciendo una isometría, levantan, apretan la nalguita de atrás y con la pierna estira, 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 estira. Listo, pero manteniendo la colita de arriba. Bien, mi gente, eso es. Listo, vamos preparando, vamos preparando. Bien, vamos con el primero. ¿Listo? Vamos a meterle toda la macana, toda la energía. Ahí, ya. Sostiene. Sostiene. Ahí sostenido. Fuerza, mi gente. Fuerza. Ahí. Simplemente mantenga la espalda bien pegada a la pared. ¿Listo? Mire, a mí de pronto me empieza a alisar un poquito los pies. Entonces, ¿yo qué hago? Los muevo un poquito hacia atrás, muevo un poquito hacia atrás y ahí lo sostengo ya. ¿Listo? Susténgalo ahí, traten que el ángulo sea ángulo de 90, apegue la espalda a la pared, sosténgalo ahí, aprieta, 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 vamos, vamos, si se puede, si se puede, fuerza, resistencia, mi gente, con toda la energía, con toda la actitud, con toda la macana, vamos, vamos, vamos. ¡Uf! ¡Uy! ¡Está difícil!
Uy, listo. Arriba, patadita y patadita. Miren lo bueno. En esa es muy difícil, es bastante difícil, pero en esta es muy relajada. ¿Sí ven? O sea, en uno trabajamos sacando una buena potencia, una buena fuerza, y en la otra nos relajamos, descansamos. El peso muerto, digamos, en mi caso yo no levanto tanto peso, no me gusta. Entonces el peso muerto lo hago liviano, entonces para mí es un peso muerto de descanso. Y el que estamos haciendo de la plancha, digamos que ese era el fuerte, ¿sí? Sigue ahí, la caída levantada, patada, patada. ¿Listo? Y espacio. Sin afanes, aquí no tenemos afanes. ¿Listo? ¿Cuántas puedo hacer? Las que pueda. Usted trabaja su ritmo. A las que pueda hacer. Si puede hacerlo todo conmigo, me gusta mucho, genial. Si no puede, también genial. ¿Bien? Vamos. Y se fue. Sosténgalo ahí. Un abrazo para Marta de Bariloche, Argentina, y un abrazo para Marta de Cundinamarca. Un abrazo para Anita en Costa Rica. Costa Rica, qué país tan hermoso, qué país tan bello. Igualmente que Argentina, qué gente tan bonita, qué gente tan bella, tan espectacular. Vamos, 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 mi gente, que sí se puede. Fuerza, fuerza. Sí se puede, sí se puede. Aquí lo que tenemos es energía. Aquí lo que tenemos es macana. Aquí lo que tenemos es resistencia, mi gente. ¿Listo? Aprieta, 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 aprieta. La espalda bien pegadita a la pared, bien pegadita. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Uah! ¡Uf! ¡Uah! ¡Uf! Está dura. ¡Uah! ¡Ah! Arriba, vamos. Oiga, está dura. Así como dice la recién casada. Está dura. ¿Listo? Arriba, mi gente. Sí se puede. Sí se puede. No me digas que no. No me digas que no. Ey, recuerden, si ustedes quieren tener un abdomen más apretado, ¿listo? Más fortalecido, tienen que bajar las harinas y bajar los lácteos. Y bajar los fritos, no comer fritos, evitar las comidas por ahí de la calle fritas. Y menos harinas, menos harinas. ¿Listo? Tratar de cuidarse mucho con eso. Los refrescos, las gaseosas, evitar esos dulces. Ustedes saben que el dulce es un veneno. Es un veneno. Es un veneno que no nos deja progresar, no nos deja avanzar. Por eso tenemos que evitarlo. ¿Listo? Vamos. Uf. Tengo esas piernas así. Me están brincando las piernas. Me arden. Uf. Vamos, vamos. Flexiónelo ahí, mi gente. Flexiónelo ahí. Vamos, vamos, vamos. Continuo. Continuo. Ahí, ahí. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Ahí, ahí. Continuo. Vamos, mi gente. Eso es. Vamos. Continuo, seguido, seguido, energía sin parar. Bien, este entrenamiento está brutal el día de hoy. Esto está una cosa de locos. Me fascina, me encanta, me encanta. Vamos. Y abajo, mi gente, abajo, sosténgalo ahí. Siempre entonces le corren las piernas, entonces ustedes las van moviendo, ¿listo? Si de pronto sienten que en este ejercicio les molesta mucho las rodillitas o la lumbar, entonces hace la sentadilla, la isométrica, la que les mostré ahorita, ¿listo? En caso tal, que les duela mucho, que les moleste la rodilla, la lumbar, entonces no voy a hacer desde la pared, voy a hacer la isométrica, que es más fácil, ¿listo? Recuerden que aquí siempre les estoy dando opciones para las personas que tengan alguna patología. ¿Por qué? Porque imagínense que yo los videos los estoy viendo, pues los de ahora, porque los de la pandemia eran unas vistas increíbles. Ahorita hay menos vistas porque obviamente las personas están en muchos gimnasios. Las personas están en muchos gimnasios.
Están trabajando. Hay muchas personas que en la pandemia entrenaron y que nunca volvieron después de entrenar porque se dedicaron a trabajar. Entonces, estas vistas de ahora, los videos están menor que la pandemia. Pero igual estoy viendo un muy buen resultado porque los videos mínimos son de 300 vistas. O sea que eso quiere decir que aproximadamente tengo por ahí 200 personas que están entrenando conmigo. Solo que hay muchas personas que como que no les gusta que los mencionen, ni les gusta escribir, ni les gusta darle like a un video. Pero pues bueno, yo respeto mucho a cada persona. Si no quiere darle un like, si no quiere escribir y dar un saludo, está bien. Pero sí tengo mucha gente que está entrenando conmigo. Entonces estoy muy feliz por ese resultado. Y lo más importante, porque estamos impactando vidas, estamos impactando a la gente con salud. Estamos impactando a la gente con salud. Lo que más me importa, recuerden que cada ser humano tenemos un proyecto de vida. Cada ser humano tenemos un proyecto de vida. ¿Sí? Y todos vinimos aquí a este mundo, a este planeta, tenemos que venir por algo. Y yo estoy totalmente seguro que arriba el dueño del universo me envió para regalar salud. Él me envió para regalar salud a las personas. Me envió para sacar una sonrisa. Así que saben que lo hago con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha disciplina, con mucha entrega. Esto, ustedes no se imaginan todo lo que tenemos que hacer nosotros los youtubers para hacer lo que hacemos. Tenemos mucho trabajo, bastante trabajo, para poder lograr los objetivos que queremos. ¿Listo? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Eso arde demasiado. ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh, mi gente! ¡Vamos! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Sigue ahí con toda la actitud! ¡Ah! ¡Uy! ¡Duele bastante! Creo que después de este ya terminamos, me parece. Ahorita miramos a ver. Creo que ahí terminamos. ¿Listo? Arriba y arriba. Recuerden que este es el movimiento fácil. Prácticamente es el movimiento de descanso. Arriba, patadita y patadita, mi gente. Patada y patada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mi gente, si se puede. Vamos, Anita. Vamos, Martica de Argentina. Martica de Cundinamarca. Si se puede, mi gente. Es con mucho cariño. Es con mucho amor. Luche por lo que quiere. Todo lo puede lograr. Vamos ahí. Eso es excelente. ¡Uf! Voy a ver. A ver, a ver. ¡Sí! Muy bien, mi gente. ¡Ey! Hidratamos. Agüita, 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 agüita. Ahora, nos vamos a arrodillar en la colchoneta. Nos arrollamos y espalda derechita. ¿Qué vamos a hacer? Ah, y las piernas van al ancho de sus hombros, ¿ok? Las piernas al ancho de sus hombros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se llama curl nórdico inverso. ¿Listo? Curl nórdico inverso. Entonces, nos vamos con espalda derechita, abdomen apretado, porque la fuerza, hay mucha fuerza abdominal acá. Este ejercicio es para trabajar cuádriceps, ¿sí? Pero a la vez trabaja psoas ciliaco y también trabaja abdomen. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos hacia atrás, ¿sí? Y vuelve. ¿Qué van a hacer para las personas que pronto no tienen tan fortalecidos los cuádriceps o el abdomen? Simplemente toquen acá y se ayudan a impulsar con las manitos acá. Toquen los talones y se ayudan a impulsar con los manitos. Eso para las personas que no tienen tan fortalecidos los cuádriceps o inclusive la articulación de las rodillas. Pero los que tienen fortalecido, vamos a ir más abajo. Vamos atrás. Si quiere puede tocar el tobillo o puede tocar el piso. ¿Listo? Vea, puede tocar el talón, más fácil. Puede tocar en los tobillos, un poquito más difícil. O puede tocar el piso, más difícil. ¿Listo? Es bastante complejo el ejercicio.
Pero ya saben que tienen las diferentes opciones de básico o intermedio o avanzada. Bien. Y el otro ejercicio simplemente es aductores y abdomen. Entonces, piernas estiradas hacia arriba. Abre y cierra. Abre y cierra. Entonces, ahí estamos trabajando abdomen, pero a la vez aductores también. ¿Listo? Así que nos vamos preparando. ¿Por qué no fuimos? ¿Listo? Vamos. Y atrás y sube. Háganlo despacio. ¿Listo? Atrás y sube. ¿Ya saben qué? Sin afanes, sin afanes. ¿Listo? Atrás. Se siente los cuádrices. Se siente sabrosos los cuádrices. Los cuádrices son celíaco y abdomen. Uy, qué cosa tan espectacular. Vamos, boca arriba, pierna estirada hacia arriba, abre y cierra, abre y cierra. ¿Listo? A las personas que les moleste el cuello, les moleste la columna, solo lo hacen así nomás. La cabecita la dejan apoyada, ¿sí? Y solamente abrir y cerrar las piernas. Pero para las personas que no les duela el cuello, no les duela nada, lo pueden hacer un poco más avanzadito. Ahí. Mira. Toque. 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 Ahí trabaja mucho aductor y trabaja mucho abdomen. Eso es, mi gente. Eso es, mi gente. Continúo con energía. Vamos tomando posiciones. ¿Listo? Vamos. Y vamos. Vamos, vamos. Fuerza, fuerza, fuerza. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Vamos, mi gente, vamos. Vamos, vamos, continuo. Y se puede exigir más, puede ir más abajo. Me encanta, me encanta. Me encanta cuando nos exigimos, cuando le damos duro. Abre y cierra. Abre y cierra, ¿listo? Sí, lo puede hacer así. O lo puede hacer conmigo. Sub. Métale, métale, métale. Métale, métale, métale. Métale, métale, métale. Vamos, vamos, mi gente. Con fuerza. Con entusiasmo. Con energía. Con toda la capacidad. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vamos. Excelente. El descanso, ya saben qué es. Skippy, ¿listo? Vamos. Moviendo las piernitas. Moviendo las piernitas. Muevan las piernitas. No nos quedemos quietos. No nos quedemos quietos. Sí se puede, sí se puede. Vamos, sí se puede. Continuo, continuo. Dale, dale. Ahí. Fuerza, mi gente, fuerza. Vamos. Vamos.
Sí. Vamos, Martica, de Argentina. Vamos, Martica, con Dinamarca. Vamos, Anita, de Costa Rica. Sigue ahí, sigue ahí. Trotando, trotando, se me va parando la punta del pie. Qué bonita punta, qué bonito pie. Qué bonita punta, la punta del pie. 5, 4, 3, 2, 1. Lo bueno, mi gente. Vamos, atrás. Y arriba. ¿Listo? Atrás. Y arriba. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hey, por ahora tengo aproximadamente en las vistas en 300, 400, pero digamos que están entrenando 200 conmigo. Pero, hey, la meta por ahora. Vamos a poner una meta inicial. Que 500 personas estén entrenando conmigo. ¿Listo? 500. Vamos por 500, mi gente. Vamos por 500. Llamo en 123 mil suscriptores. 123 mil suscriptores. ¡Oh! ¡Oh! 123 mil. Imposible que 123 mil suscriptores, 500, no estén entrenando conmigo. ¿Listo? Vamos. Es imposible. ¿Listo? Entonces vamos. Vamos por 500, mi gente. Vamos por 500. ¿Listo? Necesito que ustedes me escriban en los comentarios y me etiqueten la persona que está entrenando de nuevo con nosotros. Alex, vea. Aquí está un recomendado. O que ponga la persona el comentario. Me recomendó Anita. Me recomendó Marta. Me recomendó tal persona. ¿Listo? Vamos, mi gente. Vamos por 500 que estén fijos entrenando conmigo, ¿listo? Por ahora, vamos a poner, esa meta es bajita, esa 500 personas es bajita. Necesito que lleguemos a impactar muchas personas en el mundo que estén saludables, que dejen de comer tanto carbohidrato, tantas harinas. Comer carbohidrato no es malo, comer carbohidrato no es malo. Ah, vamos, vamos. Lo malo es comer en exceso, mi gente, ¿sí? Usted puede comerse su arroz, puede comerse su papita, obviamente cocida, ¿no? No frita. No frito, no frito, no frito. Vamos a comer saludable, mi gente. Vamos a comer saludable. Vamos a comer cocinado, asado o al vapor. ¿Listo? ¿Listo? Cocinado, asado o al vapor vamos a comer. La papita, ¿no? Y si comen papas, entonces no coman arroz. O si comen arroz, pues no coman papas. ¿Listo? Vamos, abre y cierra. Abre y cierra. Y lo mismo las carnes, las proteínas. Vamos a comerlas asadas, cocinadas o al vapor. Pero no las vamos a hacer fritas, mi gente. No las vamos a hacer fritas. Vamos a empezar a eliminar todo ese poco de grasa. ¿Listo? Vamos. Atención con tantas personas que sigan al doctor, ¿cómo es que se llama? Fighter, Biter, no sé cómo es que se llama, que le dice a todo mundo que no coman nada, ni de carbohidratos, ni de arroz, ni de papa, porque recuerden que el cuerpo necesita todos los nutrientes, el cuerpo necesita todos los alimentos, el cuerpo también necesita grasa inclusive, ¿sí? Y como dice, digamos, ahí el doctor, ¡ah! Bien. Como dice el doctor, si es necesario comer bien, comer también si quiere comer grasita, pero grasa buena, el aguacate, las aceitunas. Hey, vamos a hidratar, vamos con la agüita para seguir con el siguiente ejercicio. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a hacer una sentadilla búlgara, ¿sí? Se necesita un banquito,
para hacer la búlgara. Pero primero les voy a dar la otra opción en caso tal de que no puedan hacer búlgara, porque la búlgara es bastante durita, es un poco compleja, porque se requiere mucho equilibrio. Bien, entonces en caso tal que ustedes no puedan hacer búlgara, van a hacer la tijera normal que siempre hemos hecho. Una pierna adelante, la otra atrás, ¿sí? Espalda derechita, baja y sube. Baja y sube. ¿Listo? Recuerden que el pie de atrás no puede hacer esto. El pie tiene que estar derechito. En caso tal de que no puedan hacer esto así, entonces ponen la mano en la pared para que se ayuden. Miren, así. O colocan la mano en la pierna para que se ayuden, así. ¿Listo? Lo mismo con la otra. En caso tal que no puedan hacerlo solita porque duele la rodilla, duele la espalda, duele lo que sea, pon la manito en la pared, baja y sube. O ponen la mano en la pierna, baja y sube. Y si no le duele nada, lo puede hacer con mancuernas aquí. ¿Listo? Y en caso tal de que ya sea muy avanzado, lo van a hacer conmigo, la búlgara. ¿Listo? La búlgara, ¿cómo es? Entonces, llevamos una pierna de adelante, la otra pierna la vamos a apoyar atrás en la silla. Ahí, ¿listo? Esta forma. Si queremos trabajar un poco más a sus cuádriceps, la pierna va, digamos, en ángulo de 90 y la espalda derechita, ahí. Si queremos trabajar un poquito más de glúteo, la pierna va un poco más adelante y ya el cuerpo no va tan derecho, sino un poquito declinado hacia adelante, o sea, así, ¿listo? Pero vamos a darle un poquito de más enfoque a al cuádriceps. Listo, entonces ya saben, las personas que no pueden hacer mucho esfuerzo en las rodillas, ya saben cómo, la otra forma para hacerla, ¿listo? Nos vamos preparando para hacerlo fuerte. Iniciamos, vamos. Baja y sube. Baja y sube. Ahí. Hágalo a su ritmo. No lo vamos a hacer de afán. Vamos a hacerlo tranquilo, despacio. Ahí. Aunque yo lo siento mucho en el glúteo también, lo siento bastante en el glúteo. Uf. Ah, excelente. Vamos tomando posición para la otra pierna. ¿Listo? Vamos. Y se fue. Ahí. Eso es. Estamos trabajando a su ritmo. Trabaje a su ritmo. Sin afanes, sin afanes. Excelente. Preparamos de nuevo la otra pierna. Esta la voy a contar a ver cuántas me sale. ¿Listo? Sube. Vamos. Uno. Las voy a contar a ver cuántas me sale. Dos. Tres. Trabajando despacio, ¿no? Cuatro. Cinco. Vamos, mi gente. Seis. Uy, me está picando un ojo. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, me dieron 12, me picó un ojo, vamos, vamos, vamos,
¿Sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ey! Flexiónelo ahí. Flexiónelo ahí. Descansamos un poquito las piernas. La verdad es que yo lo estoy sintiendo bastante en glúteo. Siempre los profesores de nosotros nos han enseñado que cuando se hace con la espalda derechita y un ángulo de 90, el ángulo más corto, es para trabajar cuádriceps, y que cuando se hace con la pierna más adelante y con el cuerpo más declinado es para trabajar glúteos. Pero la verdad es que para mi concepto este ejercicio es muy general. Este ejercicio trabaja todo, trabaja cuádriceps, trabaja glúteos, inclusive trabaja isquios. Entonces es muy duro decirle que le vamos a dar un enfoque directo a un músculo sabiendo que está trabajando muy muy completo toda la pierna. Vamos. 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 Y uno. Dos. Trabaja muy general toda la pierna. Mire, siéntalo, siéntalo. Tres. Se sienten todo. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Vamos, mi gente. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Once. Doce. Ah. Vamos, 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 vamos. Vamos, que se puede. Cambia de pierna y nos fuimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, mi gente, vamos, siete. Ocho. Vamos. Nueve. Dale, dale. Diez. Once. Doce. Ah. Ah. Vamos. ¿Listo? Y se fue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Bien atrás. Y se fue.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos, vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Oh. Ay. Descanse, descanse. Descanse. Descanse las piernitas. Descanse las piernitas. Oh. Vamos, mi gente. Esto se siente sabroso. Esto se siente sabroso. Esto se siente sabroso. Esto se siente chévere. Esto se siente chévere. Esto se siente rico. Esto se siente rico. Excelente. Ey, rompiendo, rompiendo, mi gente. Con toda la actitud, con toda la energía, con todo el entusiasmo, con todo el positivismo. ¿Listo? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a romper. Vamos a romper. Listo, ahí continuo. Descansando, pero moviéndolos. Descansando, pero moviéndolos, mi gente. ¿Bien? Sí, ahí, ahí. Recuerden que usted puede hacer las que usted pueda. Nos fuimos, nos fuimos. Go, 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 go. Go, go. Y uno, dos, tres, cuatro. Recuerde que usted puede hacer las que pueda. Si puede hacer cinco, seis, hasta ahí nomás. Seis, siete, ocho. Vamos. 9, 10, 11, 12. Vamos, vamos, vamos. Cambia de pierna y se fue, se fue, se fue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Ey! Vamos a hidratar porque nos falta el último ejercicio. Vamos a tomar agüita y... Bien, ahora vamos a apoyar el antebrazo en la colchoneta, ¿bien? Y vamos a dejar las piernas flexionaditas, no estiradas, sino flexionadas, ¿bien? Y así como estamos, vamos a levantar la cadera del piso. Levante la cadera del piso. Puede colocar la mano aquí, es una opción, si le queda muy difícil hacerlo, ¿listo? Y es levantar la pierna acá. Si puede, lo hace conmigo. La manito acá o con la manito acá, donde quiera. ¿Sí? O si le queda muy difícil, pone la manito acá. Arriba, abajo. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo por este lado o el lado contrario. ¿Bien? Y el otro ejercicio es la patadita que ya le hemos hecho muchas veces. Patadita de glúteo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y luego cambiamos de pierna. ¿Listo? Ok, mi gente. Entonces...
Vamos preparando motores. Vamos preparando motores. ¿Listo? Vamos tomando posiciones. Ahí. Ese. Y vamos. Uno. Vamos a ver cuánto nos da. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Oh! Démosla en 30. Está muy dura. ¡Oh! Para los que no sean capaces de hacer 30, pues se hacen de a 10 por cada lado y ya, listo. Vamos. Y sube, mi gente. Vamos por 30. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Uy! Está muy difícil. Duele mucho. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Sube! Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Oh! 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 30. Cambia. Uf. ¿Listo? Vamos, intentamos. Vamos. Sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, mi gente, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ¡oh! 30. ¡Oh! ¡Uy! Descanso. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Flexiones. ¡Uy! No sé ustedes, pero siento estas nalgas tensionadísimas, apretadas. ¡Uf! Así es que me gusta. Recuerden, siempre después del entrenamiento hay que consumir buena carga de proteína, mi gente. Buena carga de proteína. Una buena porción de pollo. ¿Sí? Una buena porción de pescado. Recuerden, no frito. Asado cocido al vapor. Una buena porción de huevos. ¿Sí? Cómase de 5, 6 huevos, 7. ¿Sí? Claro que de acuerdo a su peso, ¿no?
Vamos, sigue ahí. Vamos preparando, mi gente. Buena porción de proteína, porque la proteína es la que va a armar los músculos. ¿Listo? Sube. Uno, dos, tres. Hagámoslo más rápido. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Oh! Uy, estaba haciendo así porque se me han calambrado la pierna. Por eso estaba haciendo así. ¿Listo? 30. Y 30 hacia el lado contrario. ¿Bien? ¡Oh! Vamos tomando posiciones. ¿Listo? Eso. Vamos a hacer 30. Sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eso se siente sabroso. Eso se siente sabroso. Muy bien. Hey, vamos por la última de patadita de glúteo y finish. ¿Listo? Vamos. Patadita de glúteo. Se preparan. Y 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cambia de lado, cambia de lado. Eso es. Ahí se va preparando. Vamos por estas 30 y terminamos, ¿bien? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, mi gente. Excelente. Muy bien. Muy bien, mi gente. Listo. Vamos a hacer estiramiento y finalizamos el día de hoy. ¿Listo? Vamos a hacer estiramiento. Así como estamos, vamos a llevar los glúteos hacia atrás, hielo atrás, la carita abajo. Sosténgalo ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Ahora, con la espaldita arriba y abajo. Cuando sube, tome aire. Y cuando baja, lo bota. Ok, vamos a hacerlo muy despacio, mi gente. Vamos.
Última vez. Eso es. Ahora hacia arriba. Vamos a girar el tren superior hacia un lado. Sostiene 5, 4, 3, 2, 1. Y cambiamos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Toma y inhala. Y exhala. Ahora nos vamos a acostar boca arriba. Esto se llama perfil supino. Nos acostamos boca arriba. Bien. Ahora estamos una pierna y la otra la dejamos estirar en el piso, mi gente. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos de pierna. Sostiene. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Ahora abre y cierra. Abre y cierra. Ahora abre y sostiene abiertico. 5, 4, 3, 2, 1, cierra. Dejamos caer las piernas hacia un lado, brazo al lado contrario. Cambiamos hacia el lado contrario. Ahí. Eso es, mi gente, muy bien, excelente. Bien, y abraza ambas piernas y las sostiene abrazaditas. 5, 4, 3, 2, 1, y terminamos. Bueno, mi gente, muy bien, excelente. Muchas gracias por haber estado aquí conectados, entrenando conmigo, aquí con su servidor. Ay, que lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Gracias por seguir invitando a sus familiares y amigos para que sigan entrenando con nosotros totalmente gratis. Recuerde ahí escribir en los comentarios. Ale, misión cumplida. Darle like. Se me cuida, se me bendiga. Chao, chao. Total espectacular el día de hoy.